Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de The Midnight of Isaac Repentance. Mira, hace tiempo que no ponías alerta de suscríbete, la campanita, esas cosas que son gratis, ayudan un montón. En fin, me he instalado un mod que posiblemente os guste bastante. Y voy a hacer una run con Tainted Eve, ¿vale? Para buscar el mod, hay que buscarlo. A ver, no soporto Tainted Eve, las cosas como son. No aguanto este personaje, como tampoco aguanto Blue Baby, ¿vale? No os voy a engañar. Me gusta el escalado que tiene Tainted Eve, me gusta mucho el escalado. Pero el comienzo es durísimo. Cuando recibes daño ganas velocidad y tears up for the current floor. Vale, esto no está nada mal. Hostia, espérate, ¿esto contará como daño? ¿No, verdad? ¿Te imaginas que esto llega a contar como daño? ¿Llega a contar eso como daño? ¡Buah! Vale, cuidado, ¿eh? ¡Ah! Necesito daño, por Dios. Y tier... no, tier delay. Lo que no me gusta Tainted Eve, o sea, el concepto del personaje en sí me gusta, pero lo que no me mola es que los coágulos vayan por su cuenta, ¿vale? Con los obstáculos, en plan Jacob y Esau. Peor que Jacob y Esau. Y... la poca velocidad de ataque, tío. Vaya, por Dios. La poquísima velocidad de ataque me tiltea un montón, ¿eh? Es que eso es lo que más me tiltea. La poca velocidad de ataque. Vale, acabo de perder un coágulo porque básicamente... tiene que perderlo. Buena habitación, ¿verdad? De primer piso, con un personaje de 1,20 tier delay. No, Jerry, no es para tanto, bueno. Quiero juntar el coágulo, gracias. Yo creo que sí es para tanto. Tan poquísima velocidad de ataque, pero bueno, se entiende, ¿vale? Se entiende que Tainted Eve tenga poca velocidad de ataque. Por eso, porque invocas muchos coágulos. Entonces tener mucha velocidad de ataque de inicio, pues igual sería un poquito descompensado. Y que los coágulos aguanten tan poco, porque aguantan un hit como mucho o dos, también tiene sentido, porque a ver, son encarnaciones de medio corazón rojo. Y medio corazón rojo es un hit de impacto. O sea, tiene sentido, la verdad. ¿Podemos robar algo en la tienda? Dios, qué buenísimos objetos. Me da mucha pena porque no me los puedo llevar los dos. Pero si me llevo Keeper Sack, hemos ganado. Vale, o sea, literal, hemos ganado. Porque 4,5 voltios es Jesucristo. Con algún buen activo y tal, más adelante. Pero Keeper Sack... Espérate un momento, déjalo ahí. Hostia, qué habitación. Me cago en mis muertos pisoteados. Me ha tocado un par de veces esta habitación y es infernal, pero infernal. Espérate, déjame absorber esto. Porque al menos si me quitan el corazón que me queda, entro en Babilonia. Hostia, están viniendo más. Te lo juro, esta habitación es durísima. Vale, uff. Dios, ¿me dais bombas, por favor? Una bombita. Bien. Hemos superado con éxito la puta habitación infernal. El nido. Llamemos esta habitación el nido, ¿vale? Porque está lleno de arañas, tío. ¿Qué queda? Ah, hostia, que todavía quedan dos. Qué dura, y me das la bomba ahí, la madre que te parió. Si me quitasen el corazón azul que me queda, entraría en Babilonia, ¿eh? Vale. Bueno, me lo van a quitar. Uno. Dos coágulos.
Bien, más corazoncitos, tío. Esto está perfecto. Vale. Esta araña la aceleraron en Repentance, ¿vale? La hicieron mucho más rápida. Y a veces te sorprende con los saltos, ¿eh? Como no estés un poquito espabilado. Vale, vamos a por nuestro Keeper Sack. Y con Keeper Sack ya habríamos ganado la run, yo creo. Si conseguimos una buena economía y compramos algo en cada tienda, yo creo que con Keeper Sack habremos ya ganado la run, ¿eh? 100%. ¿What? Ah, claro, Keeper Sack te suelta cosas, ¿no? Cuando lo recoges, creo. Bueno, recuerdo, Keeper Sack te da estadísticas cuando compras ítems en la tienda, ¿vale? Y estadísticas permanentes, es un objeto muy roto. A mi parecer es un objeto bastante roto, ¿eh? Muy, 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 muy roto. Hombre, depende de que generes dinero, de que compres cosas en tiendas, depende de eso. Pero creo que es un objeto que está bastante, bastante broken, tío. Y de hecho, conseguirlo en primera tienda prácticamente es garantía de win, yo creo, ¿eh? Si no la cagamos por alguna razón, ¿qué puede ocurrir? Voy con Tainted Eve, ¿sabes? En cualquier momento me quitan los coágulos, me da un golpe y me morí. Mira, roca marcada. Pegadme si queréis. Me vais a quitar la carta del... La carga del Sumptorium. Pff, ya ves tú. Vale, me devuelve la bomba y me da un corazón de alma. Míralo, un plum. El problema es que ya no hay ítems que comprar, ¿no? Porque hemos robado. Pero podemos comprar de esto, mira. Uno de daño por comprar un corazón. Uno de daño por comprar un... ¿What? ¿Eso está bien? ¿De cuándo te da tanto, no? O sea, no pensaba que me fuese a dar uno de daño. Es que me iba a dar 0.30 o algo así. El problema de haber robado Keeper Sack es que ya no nos venden objetos grandes, objetos de 15, ¿sabes? Entonces ese es el problema. Ya solo podremos comprar consumibles. Pero oye, con consumibles también podemos fedearnos. ¿Vale? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, vamos a entrar al boss de una vez. ¿Qué pasa, Ragma? Me acaba de matar uno, ¿no? El asqueroso este. Buen combate, hijo. Speedball. A ver. Vale. Como siempre, vamos a ir a por ángeles. Nunca había visto esta habitación. Creo que nunca había visto esta habitación, de verdad, ¿eh? No me suena de nada. ¿Podría estar aquí en la sala secreta? Lo dudo un poco. Vale. Estará entre la tienda y la del pincho, ¿no? Tampoco. ¿What? ¿En serio, Butterbean? Pero... ¿qué es esta mierda, loco? ¿De ítem? Vale. Ahí está. ¿Y dónde puede estar la sala secreta, coño? Ah, me da igual. Y de hecho, esas 5 monedas las vamos a guardar para buscar el arcade.
Y ya estaría, y nos vamos. Segundo piso, ¿no? Esto es Basement 2, ¿verdad? Sí. Basement 2, vamos bien. ¿Podemos entrar aquí a ver si hay recompensa? No, no hay. Vamos. El arcade, por favor. Si sois tan amables. ¡Ay! ¿Cómo se mueve, no? ¡Qué errático! La judía no la voy a usar nunca, porque nunca me acuerdo. Esto lo que hace es empujar. Está bien para apartar enemigos de ti, pero vamos, XD. Ay, por favor, a cada objeto peor que el anterior, ¿eh? ¡Qué barbaridad, tío! Lo único bueno que tenemos por ahora es Keepers. Keepers Sack, perdón. Buah, mira los coágulos. Que me he roto algo. ¡Ay! Bueno. Ah, pues mira, ya me venden cosas. Ah, igual no te venden cosas al piso siguiente. Pero después sí. Vale, pues déjalo ahí. Hostia, Big Chup. ¿Cómo se llame? Me preocupa un poco este boss, ¿eh? Un poco lento, ¿no? ¿Puedes dejar de cagar bichos? Por favor, si eres tan amable. Gracias. Qué pesadito, tío. Ángeles, por favor. ¡Vamos! Y segunda jeringuilla, además. Thick. Bueno, Cotgea, te está muy bien. Podemos reventar el ángel, ¿eh? Puedo pelearlo. No veo razón de por qué no. Ahí va. Ariel. Pues creo que acabamos de ganar la run. Soy feliz. En mi mundo de luz y color y Godhead. No me gusta Godhead. A ver. No me gusta Godhead. A ver, claro que me gusta. No me parece el objeto más roto del universo, pero teniendo tantos disparos. ¿Lo veis? Teniendo tantos coágulos, bueno, ya está. Yo creo que ¿qué pueden hacernos? Cothead, Keeper's Head, Keeper's Sack. Es que qué locura, tío. Vaya inicio, en verdad, ¿eh? Ah, me he roto uno. Rueda de la fortuna. I can see forever, gracias. Me arriesgo, ¿eh? O sea, me arriesgo no, o sea, no me importa comer daño. Ese dinero lo vamos a convertir en estadísticas, así que worth it. De hecho, la Box of Friends no multiplica los coágulos, ¿verdad? No debería. Creo que lo probamos en algún episodio. Me suena que en algún episodio probamos eso. Lo de que la caja de amigos que está en la tienda te multiplique los coágulos. Y creo que no.
Mira, uno dice que sí, el otro dice que no. Y muertos. No me hagáis la picha un lío, por favor. Pinky shots. Uff. Disparos venenosos, eh. Bien, worth it. Vale. Saca coágulos. Ok, ¿esto qué es? Magician. Pinky shots, me lo tengo que llevar. Es demasiado bueno. Y aquí podríamos llevarnos esto. Mira, hagamos una cosa y es poner esto aquí para bombardear los dos. Boom. Tears up. Gracias, te quiero. Vale, me llevo esto. 0,25 de daño. Me llevo esto. 0,80. Joder, es que veis cómo sube el daño, tío. Es una barbaridad. Es que es una barbaridad. 0,72 de daño. Keeper Sack está muy roto, tío. En serio, Keeper Sack es una locura, chicos. No me extrañe que en un futuro lo nerfean. Si es que nerfean cosas. Porque recordad que dijeron que iban a cambiar a Lázaro, que iban a cambiar a Jacob, que iban a nerfear Sci-Fly. No han hecho nada, ¿eh? Yo creo que algún día, si vuelven a aplicarse, cambiarán cosas. Y Keeper Sack igual le mete un... no sé si un nerfeo, pero un ajuste o algo. Porque es que está muy roto, tío. A mí me parece un objeto tier 4, Keeper Sack. Bueno, no, tier 4 no puede ser porque no es roto por sí mismo, ¿vale? O sea, no es el hecho de que consigas Keeper Sack y ya está, ya ganó la run. No, sino que tienes que sacarle el provecho, ¿no? Y el partido necesario. Pero casi, tío. Es casi un tier 4 este ítem. The Tower. Vale, vamos a usar Death aquí. Vale. Buen combate. Otro ángel. Qué mierda todo. Lil Delirium. Dead Sea Scroll. Pues nada, esto. Bastantes ciclos ángeles, ¿no? Bastantes ciclos, cabrones. Ni ese culo. Ay, soy bastante imbécil. Vámonos. Hay que buscar la tienda, tesoro, todo. ¿Por qué no me ha salido el arcade, gente? ¿El arcade no sale cuando bajas al piso siguiente con mínimo 5 monedas? No me ha salido. ¡Ay! Un corazoncito de alma, qué rico. Gracias. ¿What? Por un momento muy breve, ¿habéis visto a Meat Boy? ¿Habéis visto a Super Meat Boy? Por un momento breve, breve, brevísimo. Oh, mamita. No me desagrada nada esta habitación, ¿eh? Duplica mis bombas. Bueno. Bueno. No es lo mejor del universo. Buena, Herier. Vale. Es que no quiero acercarme. O sea, no quiero romperlas caminando precisamente por eso, ¿sabes? Porque me estallan en la cara, coño. Que hay nada. Aquí no hay nada. Ok. Tío, no hay arcade aquí tampoco. Estamos en ya Cuevas 2. Ahora viene Depths 1 y Depths 2, ¿no? El arcade puede salir en cualquier piso que no sea
Bueno, cualquier piso en general. No me acuerdo, tío. Creo que sí, ¿verdad? ¿No está aquí? ¿La sala secreta? La súper secreta. ¿Y aquí? ¿Tampoco? ¿What? Bueno, en fin, da igual. Vámonos. Por favor, quiero el arcade. Quiero el arcade. Y diréis, ¿por qué quiero el arcade? Pues ya lo veréis. Dame un arcade, por Dios. Si no pido más. Mira, ya no me des daño si no quieres. Dioses de Isaac. Si no me queréis dar daño, me da igual, dame un arcade. Hola, los coágulos cada uno en su casa, míralos. Qué molesto, coño. Vale. Otro keeper de estos. Qué barbaridad, ¿eh? Dos seguidos. Dos seguidos. Vete a la mierda. Voy a dar vida aquí. Que además gano daño con el bufo. ¿Dame algo? ¿Una pastilla, tío? ¿Una pastilla? ¿De verdad? LOL. Ah, que te da muchísimo tier delay. LOL, 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 LOL. Mira cómo disparo, loco. Vale, The Sun. Esto es maravilloso. Ahora cojo lo demás, ¿vale? Que además hay un Joker. Vamos a dar más vida aquí. Otra pastilla. La última jeringuilla. Y hematémesis. Vámonos, qué suerte. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Spum! ¿Qué perdemos? Ganamos un montón de daño. Perdí un poquito de tier delay. Vale. A trip, ¿en serio? Tus muertos. ¡Eh! ¡El Super Meat Boy! Miradlo, qué guapo está. Que va a apostar el Meat Boy, ¿eh? Me das algo. The Fool. Esto es The World. Joker. Ace of Spades. Vale. Una estampita. Bueno. Vale, a ver si hay suerte aquí. No la hay, ¿no? No, voy a llevarme la estampita. Y The World, para el siguiente piso. Living in a world without you. Qué locura, ¿no? Buen combate. Le llamamos Blood Clot. ¿Cómo mola el Meat Boy ese, tío? ¿Cómo mola el Super Meat Boy? Es un mod también, ¿vale? No es el mod que os quería enseñar. A ese quería enseñároslo en un vídeo en particular. Pero está muy chulo. Lo que hace es convertir al cubo de carne y la bola de vendas en el Super Meat Boy y la Super Bandage Girl originales. Mola un montón, yo creo, ¿eh? A mi parecer, mola muchísimo. ¿Eh? Rueda de la fortuna. Nah. Eso es un dado aleatorio, ¿eh? Perdón, me he estampado. Acabo de perder la estampita. Pues cómo voy, ¿eh? Mira, Minimush. No vale de mucho para el rango, nada más. Porque ya en todo lo demás voy ultra fed. Bueno, a ver, tengo toda esta velocidad de ataque por el...
Por el humillo rojo ese. No recuerdo cómo se llama. Hierofan. Uff. Qué maravilla, qué suerte, gracias. ¿Esto qué es? Yera. Uff. Podría haber utilizado Yera con los corazones estos, ¿sabes? Pero bueno. Pues mira, podemos hacer esto. Yera. ¿Sabes? Bah. Bah. Reolea todos tus objetos y todos los pickups del piso, No. Nos vamos. In a world without you, I see the light. Quita, quita. Vale, pues tampoco ha habido suerte, tío. Aquí con el... con el arcade. Es que no hay arcades, ¿no existen o qué? ¡Mira, arcade! Vale, hay un arcade. A ver si tenemos suerte y sale lo que tiene que salir, ¿vale? Para que lo veáis. Vale, buena, Herier. Eso es technology, ¿no? A ver, vamos a gastar un poco de pasta. Vámonos. Technology. Las lágrimas ahora son lásers. Creo que le hemos cagado porque Godhead era mejor, ¿verdad? Bueno. No pasa nada. Ah, pero los láseres... mira Midboy, qué guapo está. Pero los láseres tienen... Spoonbender. Por el Godhead. Así que... eso sí, bastante pocho, en verdad. Era mejor Godhead. Sí, sí. Godhead era mucho mejor, ¿eh? Keeper's Box. Me merece la pena. Me merece la pena para comprar lo que sea que me dé y aumentar mi daño y mis estadísticas. Así que, sí. Como mola el Super Meat Boy, ¿eh? Como mola, tío. Vale, es una cosa. Me da igual la estampita. ¿No me ha aumentado el daño? Ay, había otro corazón ahí, no lo vi. Un corazón blanco. Podía haber transformado el que tenía. Vale, esto es lo que quería enseñaros. Esto es un Vegar de Blackjack. ¿Vale? O sea, tú le das a jugar y puedes jugar al Blackjack, el 21. Hit es pedir carta, tengo 12, ¿no? ¿Cómo se pedía? ¿Cómo era? Aquí 22 he perdido. Cuesta 5 jugar, ¿vale? 9 y 5, ¿cuánto es? 14. Si pido otra, me he vuelto a pasar. Yo soy muy malo en el este, ¿eh? En Blackjack. Pero a ver si ganamos una, 11. Vale, he ganado. ¿What? De 10. Revela a todos los enemigos en la habitación. Te devuelve lo que invertiste, que son 5, y te da una recompensa. 6, 6 son 12. Dame otra. Nueve y ocho, 17, me quedo. 14. 23, ¡vamos! 12 corazones, ¡ey! Espérate. Buah, qué mierda el technology, ¿eh? Quería mi Godhead, loco. Seguimos. Vamos a seguir jugando, ¿eh? A ver qué más nos da. Sí, que 4 son 9. Por supuesto, otra. 16. Me planto con 16. 13. Se pasa, se pasa, se pasa. ¡Ay, hijo de puta! Soy muy malo yo en el Blackjack, ¿eh? 16, me planto. 13. 22. ¡Vamos! Ace of Diamonds. Comete todos los cofres y no... vale, monedas, bla, bla. 11, 15, 25. ¡Oh! ¡He ganado! Acabo de... ¡Hostias! The Hermit, The World.
Qué fuerte, ¿no? Voy a utilizar a través de igual. No, no, me guardo de igual para el siguiente piso. Que tengo un 15. Ah, 24. Yo creo que a partir de 15 es muy greedy, ¿no? Pedir carta. 5, 7, 17, me planto. Both have the same values. ¿Y qué pasa? ¡Oh, que me gana! 17, me planto. 15, se pasa, se pasa, se pasa. ¡Qué hijo de...! Una más. 14, 24. ¡Tus muertos! Dame dinero. Dame un préstamo, por favor. Mira el Jerdile cómo sube. Bueno, la máquina piensa reventar algún día. Vale, espérate, voy a llevarme esto. Alguna habitación llena de bichos. Yo voy a seguir jugando, Para nada tengo un problema. Bien, peror. ¡Ay, el de full! Acordaos del de full. Bueno, gente. ¡Hostias! Tractor Beam. ¿Cómo funciona esto? Nah, no funciona directamente. Por favor, que no haya un keeper aquí. Vale. ¡Oh, la Biblia! Llavecita. ¡No ataquen! Hay que see forever. Aunque ya encontré la última, la sala secreta, pero bueno. ¿Me compro la Biblia? Sí, me compro la Biblia. Los rayos, cuidado, Solos de los Elgis, Bethany. Vale, Bethany. Vercano. Vercano. Yera. Vale, tengo una idea, Tengo una idea. Espero que me funcione. Y es. Perdón, me he equivocado. Para, pam. Hacemos así. Algis. Bitch. Bueno, no importa. Porque ahora puedo coger esto. Jara. Jara. Por aquí no era. Era aquí. Jara. Y seguimos jugando. Date de World. Que tengo 20. Me planto. O sea, ¿me va a ganar con 20? Joder. The Tower invertida. The Lovers. Lo hacemos aquí en la sala secreta. Espérate. 99 bombs. ¿El otro qué era? The Tower, ¿no? Ah, clusters. Es verdad, eran bombas clusters. O sea, bombas clusters. Piedras, coño. Bombas clusters, ¿qué cojones? Estoy diciendo. Aquí. Bombas clusters. ¡No, no se me mueren! The Stars. No. Con 17 me puedo plantar, pero me puede ganar fácil, ¿no? 13. 23, toma, bobo. Aprende a jugar. De full invertida. The Hanged Man. 16, pido. Uff, me la ha jugado, Vamos. Ace of Hearts.
Yo tengo un Deadpool por aquí. No, está fuera. Veinte, me planto. 11. 21, hijo de puta. ¿Cómo me puedes ganar con un 20, tío? Qué suerte. 14, 20, perfecto, stand. ¿Esto es una broma o qué? 16. Me va a ganar, ¿no? 16. Ah, me quiero morir, puto juego. Ah. Me voy a plantar con 16. Se pasa. Toma. Y cada vez te va dando más recompensas. Puede ser. He ganado. Toma. Me pasé. 18. Se pasa. Toma. Hanged Man, High Priestess. Vale, me voy. Está risas, ¿no? The Emperor. Vale, ¿cómo? ¿Dónde está The Fool? Que nos vamos ya. Soul, Ace of Diamonds. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se apagan mil fuegos. Ah, claro, los fuegos que tengo. Bueno, puedo utilizar esto también si no encuentro de full, ¿verdad? Igual la rerolé. Coño. ¡Eh! Hostias, con eso habríamos jugado infinito, ¿eh? Bah, da igual. Para, pam. Vale, pues lo que quería enseñaros es ese mod, ¿vale? El mod del Blackjack. Es bastante guapo. Lo tendréis en el canal de Discord, ¿vale? En el canal de Isaac Mods. Lo tendréis si lo queréis buscar. Está bastante guay, tío. Son cosillas que añaden al juego que mola, la verdad. La gente se lo curra un montón, ¿eh? ¿Cómo se lo curra a la gente, tío? Es una pasada. Vale, me llevo esto, que es volar y tal. Serafín, ole. Y aquí da igual lo que nos llevemos. ¿Tenemos que hacer esto? No, la borro no hace falta hacerlo. Y aquí nos podemos llevar la Celtic Cross mismamente, ¿no? Porque PhD como que me da bastante igual. La quita de la fortuna también. Voy a darme esto. Y nos vamos. Ay, podría haber utilizado la Biblia para matar a mamá. Vale, nos vamos. Bastante guay. Ay, perdón. No, toda la velocidad que tenía. Me gustaba disparar a 1000 por hora. Coño. Ah, perfecto, la verdad. Bueno, cuanto más daño reciba, mejor. Me aumenta el tier delay. Dun, dun, dun. Estoy fuerte, ¿eh? Dame. Que creo que hay tienda en este piso, si no me equivoco. Debería verla, ¿no? Una tienda y tesoro, creo. Ahí está la tienda. ¡Por favor! ¿Dónde estoy? Ahora. ¡Buf! Madre mía, BF. ¿Sabéis lo que significa esto? Bueno, ya está. O sea, ahora quitan el doble, tío.
Qué barbaridad que me desviefa ahora, ¿eh? Brown Nugget, ¿en serio? ¿Brown Nugget? Bueno, espérate, momento. Me renta. En la lucha contra The Beast, esto puede que sea la polla, porque mira, es gigante. Hace el doble de daño. Roca marcada. Hyperna. Vale. Es que coger BF con Tainted Eve es victoria, ¿sabes? It's gone. Just get over it. You mean it's gone? How can you spend your savings? Perfecto. Vamos a ir full speedrun, ¿vale? O bueno, todo lo rápido que podamos. No sé por qué me paro a recoger nada. No necesito recoger nada. Full para arriba. Destructing and disturbed, just like his father. Shut up, Maggie. Shut up. I'm leaving. A ver, puedo invocar un par de coágulos más, ¿no? Why not? Lo que pego, tú. Soy una masa amorfa de carne que guanchotea lo que sea. ¿Has visto eso? Vale, voy a Ardi Empress. Why not? ¿Esto qué es? Suerte hacia arriba. No necesito suerte hacia arriba porque no tengo ningún modificador. Ah, sí, tengo Pinky Shots. Pero vamos, no les da tiempo a nada, ¿eh? Se mueren al instante, tío. Es una pasada. You need to confess your sins. And become saved. Let his light inside you cleanse your soul. You are insane. ¿Qué es esto? ¿Otra vez Carriot? ¿Dos seguidos? Come, pray with us, Isaac. Pray with us, Isaac. Aquí no hay nada. ¿Estamos en basement ya? Joder, qué rápido. Nice. Ay, Dios mío. Bastante complicado, ¿eh? Las cosas como son. Un combate... Una run difícil. Bastante difícil. We need you. Lo clavo, ¿no? Un poco más. Hey. Marcado. El pegar me da igual. Ahí va, uff. Madre mía, lo que pego, tío. Y llegamos. Bastante rápido, ¿no? A home. Vale, creo que puedo curarme la vida entera. Con un corazoncito solo por si acaso. Uf. Bueno, 0.85 no me ha subido mucho. ¿Qué me das? Otro trinket. El callo que no me vale para nada.
¿Dónde están mis coágulos, coño? Uy. Buah, aquí voy a perder un montón de coágulos. ¿O no? ¿O no? ¡No me veo! ¿Dónde estoy? Para que no me los quite todos, ¿eh? Tampoco es plan. Pues no le quito mucho, ¿eh? No le quito mucho al tío. Vale. Bueno, los tengo todos divididos. ¿Cuánto quitarán los... los papas fly? Buah, que pocos me quedan, ¿no? Que pocos coágulos. Ay. No. Buah, me quedan dos coágulos. Solo me quedan dos coágulos, tío. A la guapa. Ah, los Papa Fly no hacen nada. Perfecto. Hostia, pues veo la run bastante complicada, ¿eh? Ahora mismo. ¿Los pierdo? ¿Se queman? Sí. Buah, se han quemado que flipas, ¿eh? Todos mis... vale, ahí sí le están pegando. Ah, perfecto. Buah, la están reventando, creo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué fueron esas almas? Nunca las había visto, ¿eh? Creo que nunca las había visto o no las recuerdo, ¿eh? Para nada. Igual son cosas de la skin, esta de bestia. Vale, la reventamos, la reventamos. Heartbreak. No sé qué es, ¿eh? Pero bueno, por fin hemos terminado. Bueno, me queda grit con este tonto. Hemos terminado Tainted Eve. Queda Tainted Blue Baby.
Y nos queda Lázaro. Forgotten irá hacia Mother y la voz Rush. Y luego queda solo Jacob, gente. Pero bueno, eso, que os pondré el mod del Vegar en el canal de Discord, Isaac Mods. Y poco más, gente, de verdad. Espero que os haya gustado el vídeo, recordad, suscríbete, deja un like, un comentario. Esas cosas que ayudan un montón al canal, a darle más visibilidad, a que mejore el algoritmo, todas esas cosillas, y son gratis. Y nos vemos en el siguiente, chaito.